Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy subí aquí donde ya sé que está la cruz y se me ocurrió trasladar el campanario. Vean, que las campanas están aquí. Agregué estas dos nuevas, la esquila de Guadalupe, otra esquila, una esquila nueva, y les tengo una sorpresa que es la esquila doble. Les voy a enseñar un pequeño volteo de la esquila doble. Uy, perdón, amigos, es que esta campana no está tan estética, por eso se nos anda cayendo. Pero intentamos ponerlo lo más estético que se pueda. Ahí vean cómo repica la campana, la esquila y la esquila mediana, la esquila mayor. Esta es la esquila menor. La esquila menor de la esquila de Guadalupe. Esta no está dedicada a ningún santo ni nada. Y no sé si ustedes, suscriptores, comenten abajo de los comentarios para que puedan poner para suscribirse, o pongan en los comentarios cómo quieren que se llame esta campana. La esquila. Y la esquila doble, tampoco sé cómo, no tiene nombre. Así que díganme también en los comentarios cómo quieren que se llame la esquila doble. Esta esquila doble es nueva. Esta esquila también es nueva. Igual como estas dos campanitas, que ahorita les voy a enseñar subiendo. También están nuevas, apenas las integré en el campanario. Y como ya les puse seguros a las campanas para que estén más resistentes. Y me costó mucho trabajo hacerlas ponerlas seguro. Y en los próximos días pondré unas cuerdas con las que bajan, con las que van a ir a tocar las esquilas. Y van a bajar por allá. Y van a escuchar un pequeño movimiento así de las campanas. Así van a estar. Y de aquí se van a agarrar. Y cuando vaya a jalar, va a jalar así. Y después voy a volver a jalar. A ver si es la segunda llamada. Y después de nuevo, si es la tercera llamada o la primera. Y entonces yo voy a empezar a jalar como pueda. Así. Voy a jalarle. Este también le voy a poner hilo. A la esquila doble no le voy a poner nada de hilo, porque esta solo se va a quedar para días normales y así. Y estas solo se van a tocar en días festivos, días normales, para las misas de domingo. Y por cierto, están construyendo una pequeña capilla en la que yo voy a dar mis misas. Estén atentos al canal de Generadores Caseros de Lupita Padme, porque próximamente subiré un video del campanario nuevo y otro video de un señor reparando lavadoras. Así que estén atentos al canal. Espero que les haya gustado el video. Como saben, suscríbanse, dejen un like, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Chau chau. Voy a despedirme de la esquina doble. Bueno, voy a despedir al video de la esquina doble, dándole un pequeño volteo.